Bienvenidos a este podcast de Arcadia Fighter. Soy Sharin y voy a presentaros este combate entre Frost Maelstrom con Fei Long y Escravidán con Sagat. Sagat, como siempre, va a tener que empezar zoneando poco a poco a Fei Long para intentar que no se le acerque. Buen tech de la garra ahí, ya empieza ahí la ráfaga de Tiger Shots. Frost Maelstrom tiene que intentar acortar distancia. Fei Long no tiene nada para pasar proyectiles hasta que no tenga una barra de X para esa Chicken Wings. Buen cross up ahí en el suelo que va a conectar con puño fuerte y recas. Intenta el focus ahí Sagat para evitar los recas de nuevo, pero sin éxito. Intenta cruzar ahí y le la sale Soryu, pero no lo autocorrige y lo mete en la esquina con otro puño fuerte con recas. Le ha quitado ya una barbaridad de vida a Fei Long, un personaje que hace muchísimo daño y te mete en la esquina con una facilidad apabullante, perdón. Y ya lo tiene ahí en la posición que más le gusta a Fei Long. Chicken Wings en la cara todo el rato y Sagat no se está evitando ni una de nuevo, otra más. Le puede meter un Soryu, ha tenido cuidado. Los dos recas y no acaba el tercero, pero ha perdido Sagat ya una barbaridad de vida entre los Tiger Shots. Sagat tiene ahora el Soryu Cancer Ultra, podría remontar bastante vida en caso de conectarlo. Va zoneando poco a poco, los recas X son safe, no intenta Soryu sin éxito y el abajo, patada media, que va a acabar con el primer round. Los recas X son safe en Arcade Edition, recordemos que no se pueden castigar. Y bueno, la presión de Fei Long es totalmente letal, como hemos visto. Tiene que ir un cuidado a la Sagat tirando los Tiger Shots. Ya tiene X, la Tiger Knee X ahí. Intenta acercarse Fei Long con el Chicken Wings, como decía. Le agarra, le tira hacia atrás y le va a intentar el safe jump. Pero no, el autocorrige Soryu. Y buena overhead de Sagat, que va poco a poco haciendo, creando espacio. No le para de hacer Chicken Wings en la cara. El movimiento tan bien diseñado que a mí me gusta. Le sigue zoneando con proyectiles. Ahora tiene, a esa distancia no le da la Chicken Wing. Puede zonear un poco más sin miedo. Y ahora ya sí tiene que ir con un poco cuidado cuando se vaya acercando Fei Long. La patada débil ahí que le para los recas y Chicken Wings en la cara. Si conecta el combo, muchísimo daño después de la Chicken Wing. Y lo tiene de nuevo en la esquina. Intenta el focus, buen antiaéreo ahí la Flame Kick X. Y salir de la esquina contra Fei Long es una tarea de titanes muy muy difícil. Una patada media de pie ahí, la presión de Rekas ahí no le deja salir de la esquina en ningún momento. La patada fuerte que conecta y el jab con Rekas. Y lo mete en la esquina, la tiene muy buena. Y la patada fuerte que conecta después de Soryu Cancer, pero no mete el ultra, intenta el cross. Buen puño medio de antiaéreo. Y ya queda un chipeo de vida a Fei Long. Y ¡ay! Los Rekas que falla el segundo. Y le castiga ahí el tercer Reka con el Soryu en la cara. Me ha gustado bastante ese normal de antiaéreo para el ángulo en que no da el Soryuken. Que no le pueda cruzar. Y ahora tiene que intentar Sagat seguir zonando poco a poco el focus para acercarse de Soryu ahí, que se lo cubre muy bien Frost Maelstrom, la presión de Tiger Knee, pero se la castiga con jab Rekas y le tira hacia la esquina de nuevo el Reka, pero no lo acaba de confirmar y el focus conecta en buen combo que lanza con la Tiger Knee. Se levanta con la Chicken Wing otra vez, un movimiento muy abusable, especialmente en algunos matchups, sobre todo Sagat tiene una hitbox muy grande y vemos como poco a poco lo va metiendo a la esquina solo con andar hacia adelante. Fei Long tiene ese factor, una presencia muy muy difícil cuando vas andando hacia adelante, la agarra y que le mete en la esquina, vemos si va por el cross ambiguo, no se arriesga, le va presionando ahí el command grab y esto va a doler. Soryu Cancel y va a meter el ultra ahora. Efectivamente activa el ultra y una barbaridad de daño después del command grab. Y ahora este mix up podría decidirlo todo. Intenta saltar recto ahí y la agarra Sagat. Ha timeado muy mal el salto y ahora va a empezar el aluvión de proyectiles otra vez. Tiene solo una barra de X, pero es Maelstrom. Tiene que acercarse poco a poco y calcular muy bien la Chicken Wing. Pero le sale un Reka X ahí a esa distancia. No tenía mucho sentido y ahora es el Sagat quien tiene la ventaja. Le va a ir zoneando poco a poco. Y si Fei Long no consigue cortar distancia, creo que Sagat tiene la ventaja en esta posición. Veremos a ver si va Fei Long poco a poco. Buena step kick y va a conectarla. Segunda y va a sentenciar el primer combate, muy bien jugado por Scravidan, realmente zoneando a Fei Long una vez no tiene barra, aprovechando que cuando está muy lejos, porque cuando está cerca y te mete en la esquina es una situación muy muy peligrosa. Vamos a ver este segundo combate entre los mismos jugadores, veremos si Frost Maelstrom intenta pues mantenerse cerca, no se deja engañar por Sagat y la persona de buen Soryu de antiaéreo no le va a permitir saltar el overhead y conecta y la Tiger Knee después. Es ahora Sagat el que presiona un poco y le sigue tirando proyectiles, buena patada débil ahí, un poco nerfeado desde varias ediciones, ya no se puede cancelar el proyectil como antes. Buen castigo al focus ahí, de nuevo la Chicken Wing, pero no le dejan ventaja y conecta a los recas. ¡Wacha! Le tira a la esquina y sigue presionando ahora Fei Long, el salto en la cara, el command grab, lo lee muy bien, buen backdash por parte de Scravidan, conecta el puño medio agachado y no, el Reka que falla el Soryu, que ni le va a conectar el combat Chicken Wing, no lo vuelve a fallar y se arriesga ahí con el Soryu que de nuevo le sale mal. Buen combo de Scravidan cancelando el proyectil con un focus attack de Scancel y era la presión de Sagat de Tiger Knee que tampoco se queda atrás y otra vez el combo con Rekas que lanza a Scravidan bastante lejos, pero a esta distancia cuidado con los proyectiles, ahí la Chicken Wing Random X no lo ha confirmado y el puño medio agachado que va a ganar el primer round Scravidan. Bastante ligero, le ha quitado bastante vida. Tiene que ir con muchísimo cuidado Sagat porque le entra el combo de la Chicken Wing de Fei Long que hace una barbaridad de daño y no se puede permitir más que uno o dos por round porque el tercero ya está muerto. Ya vamos ahí el zone de proyectiles, intenta saltar ahí sin éxito el Reka X que no conecta el focus en la cara y no, se devuelve Fei Long, el Soryu que se lo esquiva y se lo devuelve de nuevo en la cara otra vez, otro Soryuken, se lo va a volver a hacer, no, esta vez no va a conectar el combo con Rekas. ¡Guacha! A la esquina de nuevo el Reka X que no acaba de dar, el puño fuerte agachado, la presión ahora de nuevo Fei Long en la esquina, no va a dejar salir a Sagat de ahí y el focus ahí que conecta pero le deja vendido solo de level 1 y se lo responde con un Soryu en la cara. Buen focus, ataca ese puño fuerte agachado y va a ser el Soryu Cancer 1.
Ultra, Tiger Distraction en la cara y le va a dejar a Feilong muy muy tocado, pero es el Feilong quien tiene el Ultra lleno y dos barras de X, puede cambiar el curso del combate en cualquier momento. Todo necesitas un golpe ahí sonando. Sagat poco a poco tiene que ir con mucho cuidado. La Chicken Wing es para cortar distancia, le salta en la cara de nuevo, lo tiene metido en la esquina en un momento, el focus en la cara, level 3, level 3 en la cara el focus. Y se gasta ahí la barra de X, le puede haber metido el ultra, pero bueno, estaba una situación un poco rara el Focus Level 3, que no se la ha esperado. Es que la Vidani se lo ha merendado totalmente ahí, intenta el agarre, pero aún está en hit stun. Ahora se la agarra de Feilong, quien se lo devuelve, buen cross up ahí, pero lamentablemente falla el combo, ese segundo reca que le deja vendido, pero no lo aprovecha Frost Maestro, y es ahora cuando intenta el combo él, y vuelve a fallarlo de nuevo el cross up, la agarra otra vez, le está haciendo un montón de agarres Feilong, y uy, esto puede ser el stun, el combo con recas para meterle en la esquina, y esto va a sentenciar el combate, el puño fuerte de antiaéreo, y termina aquí estos dos combates entre los jugadores. Bien jugado por ambos y nos vemos en el próximo podcast. Visitad arcadiafighters.net y la LVP.